por Arauca. Marca solo el logo de Cambio Radical. Y la POLF ha intensificado los controles en el sector del Paso de las Canoas y en todo el margen del río Arauca para contrarrestar el contrabando, especialmente por la venta del licor y cigarrillos adulterados. La Policía Fiscal Aduanera POLFA en el departamento de Arauca viene realizando controles en esta zona de frontera con el fin de contrarrestar el contrabando. Se vienen haciendo unos controles, unas reuniones interinstitucionales junto con Ejército, Armada, ICA, DIAN, Policía Nacional, para poder contrarrestar este flagelo. Estamos haciendo operaciones e intervenciones por todo el territorio de la capital, de todo el territorio de Arauca. Hasta el momento la mercancía incautada tiene un valor que supera los 100 millones de pesos. Sí, los resultados se han visto ya en las estadísticas que llevamos. Ya llevamos más de 105 millones de pesos aprendidos en valor avalúo DIAN. Hasta corte 30 de enero se intensificaron los operativos. El delito del contrabando pues sigue estable como en el año pasado, pero igual, de igual forma se está contrarrestando y se está combatiendo ese flagelo. Según el capitán de la POLFA, se han incrementado los controles en el Paso de la Canoa y la Mediagua. Hemos intensificado más los patrullajes por el sector, lo que es Paso Canoa, Mediagua, el dique, que son sitios donde está entrando la mayor parte del contrabando aquí por el municipio, en la capital araucana. Y por el resto del departamento se incrementan con informaciones de inteligencia junto con Armada y Ejército para poder contrarrestar ese flagelo. Hasta el momento se han incautado más de 2.000 galones de combustible. Iniciamos este año con buenos resultados, ya llevamos cerca de 2.500 galones aprendidos y llevamos 3 capturas por este delito, por el favorecimiento y contrabando de hidrocarburos, y estamos combatiendo este flagelo. También se viene contrarrestando el ingreso de licor de contrabando. En lo que llevamos en el 2018 y en este mes de enero, iniciando este año, llevamos 191 litros de licor aprendidos. Se ha visto también que ha incrementado mucho la entrada de cajetillas de cigarrillos este año, también se han aprendido las cajetillas de cigarrillos. El capitán Saavedra dijo que con el personal que tiene es suficiente para realizar los diferentes operativos en esta zona de frontera.